perdona. No pasa nada. La estaba mirando. La segunda cosa más bonita que he visto en mi vida. Bueno, obviamente la primera eres tú. No. Oye, ¿pero a dónde vas? A ver, ¿qué estás haciendo? Dímelo, porque no entiendo nada. Me vas a decir que es todo casualidad, ¿no? Que has estado haciendo esto porque sí. ¿Qué pasa? ¡Este tío es lo que pasa! ¡Me ha estado siguiendo esta última semana! ¿Qué dices? ¡Que sí! ¡Que me sigue! ¡Me sigue! Hoy le he visto 7 veces. 7. Y todas con ropa diferente. Si es que... estoy harto. Pero tú estás bien de la cabeza, ¿no? Yo estoy perfectamente. Quien no lo está es este degenerado. ¿Tú te oyes cuando hablas? Esto es una broma, ¿verdad? Porque si no, no entiendo lo que está pasando. Bueno, pero ya está, tranquilízate. Tampoco hace falta que te pongas paranoico. ¿Paranoico? Ahora la culpa es mía, ¿no? Ahora el que se vuelve soy loco. Ahora el que se vuelve... ¡ya no sé ni hablar! ¡Joder! ¿Al que se vuelve soy loco soy yo? O sea... paso. ¿A dónde vas? Disculpen, soy de la policía. Agente Jack Johnston. Quería hacerles unas preguntas, si no les molesta. No. ¿No, no les molesta o no, no quiere que les haga las preguntas? No, usted no es policía. No tiene la edad. Además, ese nombre es más falso que... bueno, que algo muy falso. Me gusta que sepas ver lo que es verosímil. Soy Sancho y soy el guionista. ¿Guionista? ¿Qué dices? Pues, el del corto. Te venía a decir que no te puedes llevar a este muchacho a tu casa, porque esto ha sido todo un error, es solo un figurante y te estás cargando toda la trama. ¿Pero qué trama? ¿De qué hablas? Que tú te tendrías que haber ido con Alfredo, que sufrirá un fatídico destino del que se librará gracias a tu amor. Es mi gran obra maestra. Ya, o sea que tengo que volver con Alfredo, salvándole con mi amor, para que tú tengas tu gran... corto. Para que tu corto acabe bien y tengas tu obra maestra. Sí, exacto. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Pues lo podrías hacer por mí, ya que soy el que te ha creado. Joder, si fuera por eso tendría que matarte.
¿Por qué? Bueno, quitando el hecho de que crea que la existencia es un tormento frío y cruel, más que un regalo, lo cual probablemente sea por tu culpa. Piensa en quién soy. Mis padres murieron. Que me ha hecho aislarme hasta tal punto que me siento tan jodidamente sola, que me voy con el primero que pasa simplemente porque me ha prestado su atención. Pero sabes que solo es un figurante, ¿no? No puedo evitar pensar que en la vida todo acaba muy rápido y muy mal. ¿Tengo que agradecerte eso? A ver si lo pones así. Yo es que creo que no te das cuenta de que la vida es así, que no le puedes hacer nada para remediarlo. Pues claro que sé que la vida es así. Me has creado para que vea cómo son las cosas. Eres tú el que va más allá de su estúpida obra. Dime, ¿escribiste en ella que siempre llevo las manos en los bolsillos? Me gusta tenerlas calientes. Por si acaso un día nos tienen frías. Que se quede atrapado en las mías es lo que más me gusta del mundo. ¿No se te ha ocurrido escribir algo más decente? Vale, corten. Vamos, Hades. Disculpa. Oh. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. Soy Claudia, tu vecina. No sé si te acuerdas. Jugábamos juntos de pequeños en el parque. Ah, sí, sí, es verdad, Claudia. Me acuerdo. Tú escribías cortos y eso, ¿no? Sí, bueno, los mejores. Es que yo soy actriz. Y no sabía si tendrías algún papel o algo. Pues mira, justo creo que tengo un papel que te podría venir muy bien. ¿Sí? Sí, sí. He escrito un corto, pero todavía no tengo al reparto, vamos. Anda, ¿y de qué va? Pues es un corto en el que el protagonista es un figurante del propio corto. Guay. Está mazo guay, sí, bueno. Es mi gran obra maestra. ¿Sí? Voy a titularlo Bolsillos. Que... ¿Por qué? Pues porque la protagonista tiene como la peculiaridad de que siempre lleva las manos en los bolsillos. Joder, Gales, por favor. Deja de torturarme de esta manera, que estoy intentando hablar con la muchacha, hombre. Pues eso, la prota lleva como siempre las manos en los bolsillos, ¿sabes? Entonces, por eso se llama Bolsillos.